béisbol nosotros nos gusta bastante porque es algo único para nosotros, ¿no? Nos gusta mucho. Hay unos que trabajan de janitors, trabajan la cocina, dishwashers, de todo hacemos acá. Lo más duro, pues yo creo que a los muchachos lo más duro es despertar temprano. A veces jugamos a las 9 de la mañana. Hay un muchacho que juega con nosotros, sale a las 3 de la mañana de su trabajo. Es dishwasher. Y tiene que levantarse a las 7 de la mañana para venir aquí. Y no le pagamos, solo le gusta venir. Imagínate. Es para que veas que nos gusta bastante el béisbol. En nuestra península de Yucatán, el que domina mayormente es el béisbol. Es el deporte número uno en Yucatán. En todos los condados, en todos los pueblos más pequeños de Yucatán, todo el mundo tiene su propio equipo. Y yo por eso creo que por eso que tus muchachos prefieren ese deporte. En Oshkoshab, un domingo sin béisbol no es domingo. Un domingo que hay partido y no voy a jugar, no me siento a gusto. Lo tomo como un ejercicio para un desestrés de nosotros que trabajamos doble. Porque por desgracia, desde que llegamos acá nosotros tenemos que estar trabajando. Siempre, siempre. Y aquí venimos a convivir con nuestros compañeros. Juan es un coworker of mine. He was hearing me talk about, you know, I used to play baseball, I'm pretty good. And he basically said he got tired of hearing me talk about it. So he said, all right, what do I ver? You know, Sunday, 10 o'clock, be there at 9. I said, okay. It's like a family. They got tamales over here on the sidelines. Like, it's a huge team. Like, I've never seen this many people. You know, they all know each other. They're all friends. And it just looks like they're out to have a good time. And so am I. Bueno, nosotros tenemos como un tipo de, digamos, de cierta ventaja a otros equipos. Pues tal vez por el dialecto. El dialecto nos ayuda demasiado. Pues nosotros nos hablamos en maya. Decimos, hey, haz esta jugada, pero en maya. Toque de bolas. O robo de base, cuando te mandan a robar base, todavía en maya le decimos para que no entienda. El contrincante no entiende lo que nosotros decimos, entonces en esa parte nosotros nos basamos mucho. Entonces. Me siento orgullosa de la comida yucateca y me siento orgullosa de ser yucateca. Y me da orgullo y me siento orgullosa de que los muchachos, ya sea de diferentes poblados, aún estando lejos de su origen, sigan eso en un lugar muy diferente a lo de nosotros. Es muy difícil a un nuevo lugar. En lo personal, yo tuve que dejar a mis hijas, a mi madre, que en paz descanse, llegar a un país desconocido para nosotros. Y es empezar de nuevo, es empezar de cero. Y poder estar otra vez aquí compartiendo con gente de mi pueblo es un orgullo para mí. Es algo hermoso.